días, gracias por estar en este programa La Cosa Como Es. Como ustedes saben, hemos anunciado una entrevista para este día con la magistrada Miriam Germán Brito. Carolina Santana hace en este programa la gran pregunta y desde hace ya varias semanas me planteó la realización de una entrevista a la magistrada Miriam Germán Brito, pensando en que se reunía el Consejo Nacional de la Magistratura. Ella decidió hacerle una entrevista previa con la posibilidad de hacerle una posteriormente. Y de hecho, vamos a tener dos partes en el día de hoy. Vamos a comenzar por el final, la entrevista del después. Y posteriormente compartiremos el material que Carolina pudo tener en esa entrevista previa. Fue una entrevista larga, pero que hemos resumido. Así que voy a integrar de inmediato a Carolina Santana. Yo me siento muy contenta de estar compartiendo contigo esta experiencia. Para mí es un honor no solo formar parte de esta conversación contigo, Edith, sino también con la magistrada, para aclarar quizás uno de los acontecimientos institucionales más escandalosos, quizás de los últimos 2 o 3 años a nivel de independencia de poderes públicos, y que además deja entrever lo maltramado que está el Consejo Nacional de la Magistratura en términos constitucionales, porque esto era lo que no temíamos, este tipo de incidencias. Así que feliz y honrada, magistrada, de estar sentada aquí para poder hablar con usted sobre lo acontecido hace un par de días. Gracias. Magistrada, usted concedió una entrevista a Carolina en la etapa previa. Ahí usted manifestó algunas de las expectativas que tenía respecto a lo que iba a ocurrir. Consumado lo que ha pasado, ¿fue para usted alguna sorpresa? Propiamente sorpresa no fue, porque yo sé que ese señor no me aprecia, pero lo que me sorprendió fue a los extremos que llegó. Incluso hacer mención de mi hijo, que tiene una capacidad diferenciada, con algunos rasgos de autismo y un ligero retardo en el aprendizaje. Y esa fue una de las cosas que me afectó mucho a mí, porque eso revela como una pobreza en la calidad humana de un individuo. Y mañana vamos a conseguir unas fotos de la villa que él dice que yo tengo y que la puse a nombre de mi hijo. La puse a nombre de mi hijo porque la mayoría del dinero era de él. Y se completó con la venta del apartamento que yo tenía, en Las Praderas. ¿Usted cree que si pasamos por el sedazo de las cuentas al Procurador General de la República, lo resiste? Yo no sé si él lo resiste, pero por ahí yo he visto que él tiene 200 no sé cuántos millones. A lo mejor es una persona que maneja mejor su dinero que yo. Tanto tormento después, magistrada, ¿se arrepiente de tener una relación de amistad con Víctor Díaz Lúa? No. No me arrepiento. Yo lo conocí a él mucho antes del problema de él con, cuando era la señora Jenny Berenice, fiscal. Y a la hora de votar, voté en contra de él, porque yo no estaba de acuerdo con... Yo voté orientada hacia la posición de la señora Jenny Berenice. ¿En contra de Víctor Díaz Rúa? Sí, en contra de él. ¿Cuando se declaró el archivo en la Suprema Corte? Sí, sí. Porque yo entendía que debía investigarse más profundamente y eso. Y no estaba haciendo juicio sobre culpabilidad o inocencia, sino por la forma de llevar la investigación.
¿Por qué asume el señor Procurador General de la República, con lo que él llama anónimos, y ya hablaremos de eso, que las reuniones o los encuentros de usted con Díaz Rúa se daban a escondidas, que eran subrepticios? ¿De dónde cree usted que le nace esa idea? Habrá que ver dónde le nace, porque dos amigos van a conversar. Conversan en tu casa o en la mía. Y no tienen que pararse, sentarse con una silla plegable en la Duarte con París. Magistrada, ¿usted mantiene sus aspiraciones a permanecer como jueza de la Suprema Corte de Justicia? Sí, la mantengo. Y ya le expliqué que si no se puede, me voy tranquila. ¿A usted le habían advertido de esta posibilidad? En la parte primera de la, en la primera etapa, creo que Carolina me preguntó sobre enemistades y le dije algo así, como que yo esperaba que esas personas tuvieran el suficiente sentido del honor para no hacer de ese asunto un ajuste de cuentas. ¿Usted cree que el presidente de la República le tomó por sorpresa? Eso aparentó. ¿Y usted lo cree? Mejor no respondo. ¿Usted se sintió, cómo se siente usted o cómo valora la reacción de los demás miembros del Consejo Nacional de la Magistratura cuando esto se produjo? Bueno, Mariano, el presidente del organismo al que yo pertenezco, se quedó callado, se quedó como un convidado de piedra. El secretario también. El presidente y el senador Pared por igual. El señor Camacho también. Los únicos que reclamaron el ajuste a las normas fueron el senador Paliza y la diputada Josefa Castillo, con los cuales nunca he tenido un trato personal. Es decir, ha tenido más relación con el presidente de la Suprema, por ejemplo. Sí. Obviamente. De mucho tiempo. ¿Cómo ve entonces ahora sus posibilidades de permanecer en su trabajo? Eso depende, aquí las cosas cambian de un día para otro. Dicen que hay silencios elocuentes. El silencio del presidente de la Suprema Corte de Justicia, o del secretario de la Suprema Corte de Justicia, del consejo, o del presidente de la República, ¿le dice algo? Con los dos primeros sí. Me dice que a ellos no les importaba mucho lo que estaba pasando, sobre todo el magistrado Mariano Germán, que es el presidente del cuerpo de la Suprema Corte de Justicia, y estaba ahí sin inmutarse mientras a mí me maltrataban. ¿Usted lo consideró un maltrato? Claro que eso es un maltrato, lo de ese señor. Me agredió políticamente, me agredió personalmente, me agredió en lo que era mi familia. Cosas que yo he hecho para la protección de mi hija, de mi hijo Orlando Emilio, él las quiso poner de otra manera. ¿Por qué han sido para la protección? ¿Qué es lo que ha pasado con esos eventos de los que hablaba el procurador que usted menciona han sido para la protección de su hijo? Donde vivimos, ese asunto es de él. Porque yo quiero que cuando yo falte, si sus hermanas no están en disposición de tenerlo en su casa y lo que sea, él tenga ahí su casa y se pueda costear una persona que lo atienda. Que no haya que mudarse cuando usted falte. No, y que no vaya
a estar con una hermana que a lo mejor el marido le moleste la presencia de él, porque a veces es medio intenso. ¿Cuántos años de trabajo tiene usted en el sistema judicial? Entre Ministerio Público y todo, 40 y un par de años. En muchos países ese es el tiempo suficiente para una persona ya tener, digamos, que un nivel de vida seguro, retirarse, estar tomando vacaciones. Para usted eso no ha sido posible. Ahora, si no me dejan en el puesto, me deben pagar 5 salarios y tener las mismas prerrogativas que un magistrado en ejercicio. Eso es para las personas que hayan cumplido ya 70 años y tengan 20 años corrido de servicio. Usted tiene en la judicatura lo que el Procurador General de la República tiene de vivo, magistrada. ¿Cree que ha sido una quizás una falta de conocimiento de la historia del tren del Poder Judicial lo que ha acontecido fuera de reglamento en el Consejo? Es que usted no puede decir lo que le dé la gana. Es que usted tiene que tener la historia de lo que usted va a hablar. Y vamos al asunto de la carta del juez. Yo no sé con qué ese muchacho lo presionaron, pero yo fui amiga de su padre, que murió. Trabajábamos juntos en la corte. Fui extremadamente solidaria con su papá, porque yo quería mucho a su papá. Lo apoyé mucho a él después de la muerte de su padre. Y cuando el caso ese que él menciona, se oía que fulano estaba interviniendo, que fulano iba a los tribunales a decirle que esto, que lo otro. Yo, por el profundo afecto que le tengo, lo llamé y le dije, mira, trata de no meterte en las patas de los caballos. Cuando tú vayas a decidir, decide lo que tú creas, atento a tu criterio, no porque este te dijo o nada, ni por miedo. Porque ese es un muchacho para mí de un profundo afecto. Hoy en la tarde me dijeron de un programa, creo que de Guido, donde salieron a relucir algunas cosas de él que yo no lo sabía. Yo supongo que algunas cosas de esas sirvió, qué sé yo, para inducirlo a lo que hizo. ¿Le cree al procurador que ha recibido cartas anónimas o cree que ha sido un trabajo hecho desde el seno de la Procuraduría General? Por algo se quedó él con ellas ahí en la mano. Y el lenguaje denuncia a las personas. Usted le dijo en un momento determinado, y podemos ver ese corte, sus servicios de inteligencia no le han dicho a usted tal cosa. Y él dijo, bueno, lo que me han dicho es, y después se da cuenta. Digamos que fue una habilidad en términos del lenguaje. Sí. Pero para usted en ese momento quedó claro. Quedó claro que él usa recursos que podríamos decir son del Estado para espiar a las personas. ¿A qué personas espía? Bueno, por lo pronto a mí. ¿Por qué razón? Realmente no te puedo decir con precisión. Sé que la joya de su corona es el caso de Odebrecht. Y cuando la medida de coerción, yo voté disidente la primera vez que se conoció y expliqué las razones por qué yo votaba disidente. Y entonces a él se le olvidó que al final yo decía que había deficiencias que tenían que corregir o de lo contrario iba a ser muy mala la situación en el fondo. Él tiene, parece que una fijación como que eso le hizo daño a su expediente. Yo no sé si él tiene la experiencia necesaria, pero
cuando uno tiene un expediente con algún tipo de complicación, a la hora de uno reunirse con el equipo, es lo que me parece. Usted debe poner una parte de ese equipo a asumir la posición de la defensa y a otro asumir la suya. Porque después de todo, lo que usted diga, su teoría del caso, es solo eso. Esa es su creencia que usted debe probar. Y yo no sé, parece que eso no se hizo, supongo que eso no se haría de esa manera. Su relación con Víctor Díaz Rúa ha sido pública, de hecho usted lo ha reconocido no solo hoy, sino en estrado, en un momento en el que solicitó a la Procuraduría que le recusara si entendía que esa amistad era algún podía afectar su imparcialidad o lo que sea, y no lo hizo. Él dice que yo había dicho que no quería conocer el caso. Eso fue después de unos Twitter. Yo dije que no lo quería manejar ni como juez de instrucción especial, ni en el pleno. Pero lo que se conoció fue una medida de coerción. Eso no estaba en contradicción con lo que yo dije. ¿Y él tuvo la posibilidad de recusarle? Dijo usted. No la recusaron, el Ministerio Público no la recusó. No me recusó, incluso cuando yo fui a estrados, le dije, expliqué las razones por las que yo estaba ahí, contrario a lo que yo había dicho anteriormente. Dije que uno no podía permitir que por lo que dijera uno, excluirse de un proceso, que yo lo había pensado bien y había decidido que esa era una forma muy cómoda para cualquier sujeto, ir descartando los jueces que no le convenían. Entonces, me volví hacia ellos y les dije, cualquier persona que tenga algún impedimento para que yo participe en este proceso, este es el momento de decirlo. Usted dijo que la intención no era la de investigar, que había quedado develado que la intención no era la de investigar, sino la de dañar. La de dañar. Porque hubo cosas absurdas, de paquetes misteriosos. El abogado Félix Tena, de hecho, usted se ríe, pero el abogado Félix Tena publicó una imagen de un sobre que usted le envió a su puño y letra, además, con el nombre Félix Tena, y un libro dentro de la misma fecha. No, un libro, un disco. O sea, que usted, un disco, o sea, que usted envía cosas en sobres, libros, discos, es decir, no había nada misterioso. ¿Por qué no lo voy a mandar en una funda de colmado? Usted no se dio cuenta nunca, porque Carolina se lo preguntó previamente, le dijo, ¿usted cree que le espían? Y usted dijo, bueno, es posible, pero yo me siento libre, o sea que usted no pensaba en eso. Ahora develada el nivel de seguimiento que usted tuvo, que algunos califican de espionaje, me gustaría conocer cómo lo califica usted. ¿Y si lo sintió también? ¿Y si lo sintió? No lo sentí. Y eso es algo como de una extrema vileza. Que si usted sale, ¿y qué trascendencia tiene que a usted lo vayan a buscar una persona en un carro placa tal, 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 y que esa persona, según él, es de la seguridad de Víctor Díaz Rúa? Yo quiero ver cuál es la importancia de eso. Y él dijo ahí que yo había ido un día a un edificio tal, se equivocó de edificio. Lo que ha dicho el procurador parecería implicar que usted tiene mucho dinero. A lo mejor se confundió y estaba hablando de la situación de él. Porque yo dinero no tengo. Yo lo dije ahí mismo en el consejo, que yo tenía una deuda con el VHD, que tomé ese dinero prestado para pagar el IPI de unas propiedades, porque mis hijos tienen propiedades, pero no tienen liquidez, Carla y Orlando, que nacieron fuera del matrimonio. Su padre es
fue Antonio López Rodríguez. Se vendió de él una casa en La Castellana. Que era propiedad de él, del padre de sus hijos. Sí. Se vendió también un solar de 1000 y tantos metros cerca de Marena, el restaurante. Hay dos solares por los frentes, por ese sitio que está, por esa área que está ahí frente a Hemingway, pero no están en la parte delantera. Tiene una, hay unas tierras en esta zona arrocera. Arenoso. Arenoso. Tiene una porción de terreno en las Charles de Gaulle, que en posesión están 20.000 metros, pero el título dice 35.000, porque una parte se perdió cuando hicieron las Charles. Uh-huh. Y otra parte hubo problemas con colindantes y cosas, y su papá no era muy cuidadoso con eso. Más allá. Magistrada, una de las cartas anónimas o la del juez, de las que leyó el Procurador General de la República, datan del 2017. El 8 de marzo del 2018, el presidente de la República le condecoró con la Medalla al Mérito en Ciencias Jurídicas, Danilo Medina. Sí. No, bueno, ahora exactamente hace un año, puntual hace un año. ¿Cree usted que, habiendo recibido esa comunicación, quizás meses o quizás hasta más de un año de antelación a ese premio, el procurador, siendo funcionario del presidente, no notificó al presidente las serias acusaciones que sobre usted se vertían en esa supuesta carta anónima y dejó que el presidente le condecorara el 8 de marzo del 2018? Él sabe cuál es mi situación real. Lo que pasa es que quiere hacer daño. Y ese documento ni siquiera lo tuve yo en la mano, la comunicación anónima. Y por los datos que está, que tiene, que dice, no es de un particular cualquiera. Te habla de quién te fue a buscar, de todo eso. Entonces es una pregunta hasta infantil, que por qué uno se ve, según dice él, a escondidas. No es a escondidas, es que tú, para hablar con una persona, no tienes que ir a sentarte al parque. Hay personas que están reclamando, y he visto varias, una coalición de organizaciones básicamente feministas, organizaciones vinculadas al mundo académico, que están pidiendo la cancelación del Procurador General de la República por lo que aquí ha pasado. ¿Usted qué piensa de esa solicitud? No las van a complacer. No. No. ¿Lo amerita lo que ha ocurrido? ¿Amerita una destitución a su juicio? Eso depende del sentido ético del que gobierna. ¿Por qué usted piensa que no la van a complacer entonces? ¿O no hay suficiente ética o hay demasiado compromiso? Realmente no sé. Pero puede haber vínculos personales. Puede que esté muy conforme con la función de él y todo. Todo eso. Eso sí. Yo no he llegado a cargo, al cargo, y he hecho carrera por la vinculación de ningún pariente mío con nadie. El primer cargo que yo tuve en el aparato judicial me lo consiguió un senador reformista, don Víctor Castellanos Estrella, que es el padre de Víctor José Castellanos, y tiene también un hijo que es juez del Tribunal Constitucional. Ese individuo era un hombre exquisito,
culto, refinado, respetuoso. Y en el tiempo que yo estuve en el servicio judicial, jamás me pidió nada. Jamás me dijo que esto debe ser de esta manera o de tal otra. Jamás. ¿Y hay quienes sí le han pedido algo en su tiempo en la judicatura? Te lo digo como un ejemplo porque generalmente cuando la gente le debe algo a alguien, uh-huh, aunque el otro no se lo pida, ellos se creen obligados a hacerlo. ¿Cree que el procurador le debe algo al presidente? ¿Se siente comprometido tan fehacientemente con el procurador? ¿O es parte de todo esto? Porque mucha gente se pregunta, ¿cuál es el rol del presidente en todo esto? Él es el presidente de ese consejo de la magistratura y usted dice, guardó silencio. ¿Cuál usted estima realmente que ha sido el rol del presidente con lo que aquí ha pasado? No puedo hacer afirmaciones tajantes. Puede que él se sienta cómodo con el papel de ese señor. O puede que piense que su presencia es necesaria para determinados procesos. Realmente no te puedo dar una respuesta tajante. Magistrada, a toda sinceridad, nadie le alertó de ese plan de la Procuraduría General de la República en el Consejo. No. Y además, yo sabía que él iba a venir con... que él iba a venir con algo. Yo lo sabía. ¿Por qué? Porque si tú tienes un enemigo y tú lo vas a evaluar, tú lo que dices es, se me puso a tiro. ¿Usted siente, se hizo evidente que él le ve como una enemiga? ¿Usted ve al Procurador General de la República como un enemigo? Yo soy una persona con una cierta incapacidad para el rencor. Y él no turba mi vida. No le genera ningún tipo de aversión. Amor no le voy a tener, ni simpatía tampoco. Pero no me voy a llenar, de odio. Aunque se lo haya ganado. En todos estos años de trabajo, mucha gente le recuerda enfrentando a Balaguer, por ejemplo, en su momento, con presos políticos perseguidos en este país. Dicen que cada tiempo tiene su signo. ¿Este es un tiempo mejor o peor para la justicia dominicana? Y además, de paso, preguntarle si ha sido el momento más difícil que usted ha confrontado. Es que las épocas son diferentes. A veces, aunque parezca una herejía, en algunas cosas, no de gobierno en general, sino de la justicia, a veces yo siento que extraño a Balaguer. Sí. Sí. Esa es una expresión contundente, viniendo de usted. Sería bueno que se lo explicara a los jóvenes. Es porque la relación del presidente Balaguer con la justicia era de otra manera. Había vilezas que en la Suprema, por ejemplo, de Contín, con quien tuve disgusto, no se daban. ¿Como cuáles, por ejemplo? ¿Cuáles se dan ahora que en la Suprema de Continuidad no se daban? Si tú te respetabas, él te mantenía el respeto. Yo una vez tuve una diferencia fuerte con él. No es que yo extrañe la sangre ni todas las otras cosas. Pero lo que usted siente es que hay un deterioro. Hay un deterioro terrible de la justicia. ¿Y qué esperanza tenemos en este país?
bueno, reandar camino. Y como dice la canción, de que espero y creo que necesariamente vamos a entendernos todos. ¿Pudiéramos intuir que el Procurador General de la República puede haber sentido que ha hecho una demostración de fuerza ante usted con lo que hizo ante el Consejo Nacional de la Magistratura? ¿Cree usted que de calificarle como al menos un opositor, por lo menos en esa discusión, el Procurador General de la República es uno formidable? ¿Tiene fuerza? Es que él no debiera participar en mi evaluación, porque él se hizo recusable con esa conducta. Usted, eso es bueno que usted lo diga ahora. ¿Qué piensa que debe ocurrir? O sea, en este proceso, se supone que el Consejo Nacional de la Magistratura tiene poco más de un mes para tomar una decisión. Se han hecho unos planteamientos que son graves. El Procurador General de la República los hizo. Usted misma aludió a que se violentó el reglamento. Entonces, ¿cuáles son los pasos? Usted dice de entrada que el Procurador General de la República no debería estar. El presidente habló de arreglar las cosas. ¿Qué es lo que se podría hacer? El presidente Medina. Sí, él habló cuando le dijo, vamos a ver cómo arreglamos esto. O sea, ¿cuáles son los caminos? No me acuerdo de esa parte. Porque aunque yo no lo demostraba, yo tenía una ira tremenda. ¿Era ira lo que tenía? Sí. Porque eso era una cuestión, eso era un maltrato político, era una intrusión en mi vida familiar. Él no tenía derecho de tocar a mi hijo, ni para los fines legales, mi hijo es un menor de edad, y él no tiene que estar batiendo con ese. Yo creo que quizás el procurador, y quiero su valoración sobre eso, quizás el procurador no sabe esos detalles legales de que la interdicción es... Pero él lo mencionó, la interdicción... Pero a lo mejor no sabe que es equivalente. Bueno, pero... Y además, si no lo sabe... No lo sabe, por eso le si no lo sabe, debió averiguarlo antes de hablar. Entonces usted dice, el Procurador General de la República debería abstenerse de la valoración... En lo que a mí respecta, sí. ¿Ha pedido Josefa Castillo que lo que el procurador manifestó allí sea desestimado? ¿Qué piensa de eso? Es que nos reúne las condiciones para ser admitido. ¿Cuál no completa el procurador? ¿Cuál condición? Por ejemplo, yo tengo derecho, un derecho constitucional, a que se me coloque en condiciones de yo defenderme de algo. Él no lo hizo. Él hizo eso alevosamente. No sé cuántos de ahí lo sabían, ni hasta qué punto. Esto significa entonces que algunos dicen incluso, hay abogados, les he visto, que dicen que la vulneración de la norma lo que implica es una ratificación de usted en su cargo. ¿Cuáles son sus aspiraciones? Esa es una... interpretación que yo no he estudiado, pero alguna gente abogó porque yo fuera presidente de la Suprema. Ese cargo a mí no me gusta para nada. Me hubiera, de ser posible, me gustaría quedarme donde estoy. De ser posible. ¿Cambiará sus hábitos sabiendo que le pueden seguir a cualquier hora? Ay, no. ¿Que justifiquen su salario? ¿O él pretende que yo le mande, un oficio diciéndole, mire, yo voy para Santiago, me voy en el metro de tal hora? No. Magistrada, si de haber estado usted en la silla en la que estuvo sentado Mariano Germán, el presidente de la Suprema, y de haber estado él, el presidente de la Suprema, en la silla suya, ocurre lo que ocurrió esta vez contra Mariano Germán, ¿cómo habría reaccionado su compañera de la Suprema?
yo le hubiera dado una respuesta adecuada y le hubiera censurado su proceder. Yo hubiera asumido la defensa de él. Me hubiera comportado como, como lo que en esa hipótesis yo sería, la quien preside un cuerpo que uno de sus miembros está siendo maltratado. Si pensamos en lo que aquí se ha dicho y lo que se ha formulado, hay que pensar en la gente joven que ve y que va conociendo. Hay quienes dicen, no, pero ella puede ser escrutada, a ella se le puede preguntar, a ella se le puede investigar, se pueden exponer, porque se ofenden, porque se le pregunte. Esas también son posiciones que hemos visto. Sí. Me gustaría que usted le explicara por qué es que, qué es lo que ha pasado acá. Lo que ha pasado acá es que él no me puso a mí en condiciones de defenderme, de hacer ningún alegato con relación a eso, ni siquiera el mismo día. Y que yo creo que mintió con eso de que era una información anónima. Porque, ¿qué particular va a tener recursos para estarme siguiendo, que yo me monté en tal carro, que fui por aquí, que fui por allí? ¿Pensaría usted en llevarle a la justicia por injuria o por difamación? No he pensado en eso. ¿Está descartado? No está descartado, pero no me he puesto a reflexionar sobre eso. Y mira, que de salir responsable de alguno de esos delitos, él es muy solvente para indemnizar a quien sea. ¿Podría saldar la deuda del VHD? Más o menos. Más o menos. Mire, magistrada, cuando se reúne con Víctor Díaz Rúa, ¿habla de los procesos con él? No. Él no le pregunta, no le pone el tema. No, no me pone el tema, ni yo le digo nada. Hablamos de libros, de películas. A veces hay cosas en las que tenemos preferencias diferentes. Si decide el Procurador General de la República seguir escarbando, ¿tiene Miriam Germán algo que pueda avergonzarle? Eso depende, porque a ti te puede avergonzar. Hay gente que por ejemplo, tener un hijo con una capacidad diferenciada le avergüenza, no lo sacan a la calle. Pero yo me refiero a aquellas cosas que proceden. Cuando se trata, está Miriam Germán dispuesta, he aquí mis bienes, he aquí mis declaraciones, he aquí lo que yo he sudado, cuéntenlo. Mi declaración no ha aumentado en nada. Al contrario, mi pasivo ha aumentado. Y eso se verá cuando yo salga del cargo y haga la declaración. Magistrada, finalmente lo que me respecta. Vivimos en un mundo donde a veces parece que a los perversos le va mejor. Sí, efectivamente. ¿Usted piensa que es así? Por lo general, sí. Porque no les importa nada. No les importa lo que tengan que pisar. Magistrada, pero usted ha sido ejemplo, 40 años de carrera y en la Suprema Corte. Si en la justicia dominicana hay un ejemplo de que el bien triunfa, usted lo encarna. Entonces, pero mira por dónde vamos. ¿Y el apoyo de la gente hoy? Eso es gratificante. ¿Usted nunca pensó que el después sería este, me imagino? No, no lo pensé. ¿Durmió tranquila? Todavía. Y dijo que el procurador no le perturba, ni siquiera para comer. No, ni siquiera para comer. ¿Ni le quita el sueño? No. ¿Ni las ganas de comer? Ni las ganas de comer. Espero que tampoco la sonrisa. Gracias, magistrada. Muchas gracias. A nosotros es un honor.
Muchísimas gracias. Nosotros nos vamos a una pausa. Cuando regresemos estará sola Carolina Santana. Carolina tenía la gran pregunta que, como les dije, ya había sido grabada previamente. Edith Febles, La Cosa Como Es.